Gracias. ¿Cómo sigue tu cera? Y ya compró, empezó el tratamiento, algo así pronta. Está bien. Pero, pero ya me Qué bueno. Pero es una bacteria fuerte entonces.

¿Qué tal? Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Sergio. Un gusto saludarlos nuevamente. Igual, un gusto escucharte. Igual, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a comenzar con el último módulo, la última reunión. Estamos dando el tiempo de que los compañeros se puedan conectar. Bien, 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 bien. Bueno, yo creo que ya le dimos suficiente tiempo a los compañeros para que puedan entrar a la reunión. Vamos a comenzar con bueno, ya hoy es el último módulo, el módulo 7, módulo que corresponde a las nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, cuál es el futuro de la tomografía eh, Vamos a hacer un repaso de lo que estábamos de lo que estábamos viendo en la en la reunión pasada, verdad que era pues cuáles eran las normativas que había que seguir en un departamento de tomografía eh, con respecto a la radiación, protección el personal que está a cargo de esta área. Y pues estábamos viendo algunos ejemplos y cuáles eran las entidades que se encargaban de, de regular pues eh, las actividades con radiación dentro del país, pues y por qué no, también en algunos países también se, se toma en cuenta, por ejemplo, acá en Honduras eh, está la Secretaría de Salud, ¿verdad? Que tiene pues eh, otra institución encargada de esto, ¿verdad? y pues también nosotros nos regimos por el organismo internacional de protección de energía atómica por colegio americano de radiólogos el CNR etcétera 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 entonces estábamos viendo cuáles eran estas medidas de protección de precauciones riesgos y eh, cuáles eran las normativas de seguridad que íbamos a estar tomando en cuenta para nuestro departamento de, eh, de tomografía o de radiología en general. ¿Vale? Entonces, el, el módulo de hoy, el módulo número 7, lo vamos a, a comenzar. Vamos a ver si, si me puede mostrar la, la pantalla. A ver, ¿me pueden confirmar que la pueden ver, por favor? Sí. Sí, Perfecto. se ve. Perfecto. Muchas gracias. Sí, cheque. Sí, se ve, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, eh, bueno, módulo 7. Ya para terminar, pues, con, con, esta, eh, con este taller, ¿verdad? Que, bueno, eh, hemos estado impartiendo cada jueves, ya. Pues ya es un, una reunión recurrente y pues bueno, vamos a comenzar entonces. Eh, en, dentro de este módulo tenemos eh, los eh, temas que vamos a tratar, pues de las nuevas técnicas y tecnologías en la tomografía, las aplicaciones de investigación y desarrollo clínico, más pues, o menos las que pues estén al menos dentro de Honduras eh, iniciando, ¿verdad? Y pues cuáles son las perspectivas futuras en el campo de la tomografía. Que básicamente es ir viendo eh, qué nos espera en el área de tomografía, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque eh, esto es eh, como los teléfonos, ¿verdad? Que hoy sale el Samsung S23 Plus y ya eh, dentro de un año, pues ese teléfono ya está obsoleto. Entonces lo mismo es con los tomógrafos. Cada año van saliendo nuevas aplicaciones, nuevas, nuevas tecnologías, nuevas formas de adquisición, nuevas, eh, nuevos detectores que ayudan a reducir muchísimo la radiación. Y de hecho esa es una de las cosas más importantes que vamos a ver hoy, que eh, eh, hay una nueva tecnología de adquisición de imágenes por tomografía, pues que promete muchísimo, aunque es muy novedosa, es, o sea, acaba de salir del horno recién. Y solo una marca a nivel internacional está distribuyendo este, este equipo, o al menos es una la pionera en, en, en este equipo, ¿verdad? Entonces, um, vamos a comenzar. ¿Cuáles serían las nuevas técnicas y tecnologías en la tomografía? Una de ellas, al menos a nivel nacional, y ya lo habíamos hablado anteriormente, que está tomando bastante fuerza, puesto que acaba de, de iniciar en nuestro país, es la perfusión cerebral por tomografía computarizada. Eh, esta es una técnica eh, utilizada para evaluar el flujo sanguíneo cerebral. Se basa en el uso de la tomografía o también resonancia magnética para obtener imágenes detalladas de la circulación o del volumen o del flujo sanguíneo en el tejido cerebral. Eh, actualmente en Honduras es un estudio que eh, recién acaba de comenzar a implementarse. Es decir, hay muchos tomógrafos que tienen la capacidad para hacer este estudio eh, de varias marcas, ¿verdad? Pero. Eh, actualmente solo hay una marca que lo ya lo está implementando que ya lo hace eh, al menos pues de los centros más eh, importantes a nivel nacional bueno, tanto público como privado ya que no es muy muy común así que por lo tanto toca estar eh, al centro que realiza este, esta tecnología pues toca estar actualizando a los médicos eh, de los hospitales públicos hospitales privados verdad que eh, ya vemos nosotros eh, este estudio normalmente se realiza por resonancia magnética eh, pero aquí hay un punto que por ejemplo no todos los centros no todos los hospitales tienen resonancia magnética y no todos los pacientes no todas las personas no todos los habitantes de todas las regiones de aquí de, de, de honduras no todos tienen eh, pueden tener acceso a esta tecnología a este estudio por el eh, digamos su estatus económico ya, tienen que eh, acudir a otras técnicas de adquisición de imágenes eh, para poder eh, tener un paliativo a este método diagnóstico, a esta técnica. Entonces, eh, la, primera, la primera y la única eh, eh, forma de adquisición de este estudio era la perfusión cerebral por resonancia magnética, eh, pero como les comentaba, tiene sus ventajas y desventajas. La primera ventaja, pues bueno, pues no utiliza radiación ionizante, y eh, otra de las ventajas también es, pues, de que es bastante eh, sensible, ¿verdad?, el flujo sanguíneo cerebral, bastante preciso, pero está el tema, pues, de las desventajas, que es el precio, ¿verdad?, que es un precio muy elevado, al menos aquí en Honduras, y, pues, no todos pueden tener acceso a ello. Entonces, un paliativo de eso entre en la tomografía computarizada eh, eh, realizando perfusión cerebral con inyección de medio de contraste y pues eh, esto se realiza de una, de una forma dinámica, por decirlo así. Es decir, nosotros realmente cuando hacemos un estudio contrastado de cerebro, por ejemplo, es, un, es un, un, un barrido. Hace un barrido helicoidal para seguir el medio de contraste, mientras tanto que la perfusión cerebral no hace un barrido, hace solamente un corte en una sección de al menos eh, 6 milímetros o 12 milímetros o hasta 20 milímetros en algunos equipos, ¿verdad? Dependiendo de las filas de detectores que tenga. Entonces, eh, porque cada, cada sección de las filas de detectores, eso va a influir en el grosor de corte que puede hacer en una rebanada. Por ejemplo, los de 16 filas de detectores llegan hasta 12 milímetros y los de 32 filas de detectores llegan hasta 20 milímetros. Los de 64 filas de detectores pueden llegar hasta 40 o también 20 milímetros. Entonces, vamos viendo que entre más filas de detectores tengan, mayor es el rango que pueden escanear en un solo corte. Y en la perfusión cerebral, entre mayor sea el corte, mayor va a ser la rebanada que va a poder escanear para el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, eh, más o menos ya tenemos cómo funciona esta, eh, este estudio. Y aquí tenemos un ejemplo de una perfusión cerebral. ¿Verdad? En la que estamos evaluando en un solo corte, solo se evalúa en un solo corte, es muy parecido como a la, como a la fluoroscopía, ya una adquisición dinámica, ¿verdad? Eh, no es una adquisición eh, continua como, como por ejemplo en el caso pues de los, de los barridos convencionales, tanto con contraste como sin contraste. En esta forma, pues eh, vamos a ver que en este mismo punto, en este mismo corte que estamos viendo acá, es básicamente... Donde, eh, donde se hace pues, el barrido. No, bueno, no barrido, sino que se hace la adquisición dinámica. Está ahí haciendo corte, 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 corte. Es muy similar, por ejemplo, como cuando estamos haciendo un sensado de medio de contraste. ¿Verdad? Que básicamente es como estar haciendo eso. Estamos eh, poniendo un peaje. En esta zona del cerebro, donde haya isquemia cerebral, donde haya tumor cerebral, donde haya falta de irrigación sanguínea, hipoperfusión o puede ser hiperperfusión, etcétera, hay varias, eh, eh, varias indicaciones por las cuales se puede realizar ese estudio. Entonces, nosotros vemos este corte acá, eh, que es en el que se está haciendo el estudio, y vemos que aquí se hace el postproceso. Entonces, aquí está mostrando una curva TDC, ¿verdad? Que es la curva que me va a mostrar el nivel de perfusión que hay en unidades Homefield entre, entre vena y arteria, ¿verdad? Entonces, colocamos un ROI y vamos a ir viendo cuál es el nivel de perfusión entre el punto 1 y el punto 2, entre el punto 3 y el punto 4, entre el punto 5 y el punto 6. Entonces, de esta forma. Eh, Veo bastante activos en el grupo, chicos. Recién se acaban de recién acaban de ingresar y mandan el mensaje. A ver, todo todo bien? ¿Escuchan? Sí. Ah, okay. Perfecto, gracias. Bien, entonces les decía que eh, se va colocando un ROI, por ejemplo, con el, el, el ROI que colocamos nos va a dar unos valores, ¿ya? Que son el valor, por ejemplo, del cerebral blood flow, eh, volumen, volumen de sangre cerebral, o el cerebral blood flow, que es el flujo de sangre que pasa por ese punto. Los daimeliramos eh, en, bueno, ML o CC, ¿verdad? Por cada 100 gramos de tejido. Igual acá, eh, eh, ML o CC por cada 100 gramos de tejido en una unidad de tiempo que es minutos, ¿ya? Entonces, eh, esto también lo comparamos con el, el tiempo tránsito medio y promedio y estos valores son los que el médico radiólogo va a tomar del paciente para compararlos con los valores normales o considerados normales y ahí se va a definir recién si el paciente tiene un área de hipoperfusión o hiperperfusión en la zona en la que estamos evaluando, como por ejemplo cuando hay isquemia cerebral o infarto cerebral. Entonces eh, vemos que de esta forma eh, nos muestra también lo que serían unos mapas de pseudocolor ya en el que el rojo indica que es el número máximo y el azul o morado indica lo que sería el número mínimo. Entonces, entre más cercano a la, a la porción superior de, eh, de este espectro, eh, significa que está en los números más elevados o... Puede ser sugerente a una hiperperfusión, ¿verdad? Es similar a trabajar con las unidades CONFIL, entre más alta la unidad, pues más densa la estructura. Y entre menor sea la unidad, menos densa la estructura. ¿Ya? Entonces, de esa forma, es que trabaja este sistema de adquisición por perfusión cerebral, que al menos acá en Honduras es eh, poco conocido. Son pocos los especialistas que conocen acerca de esta técnica en los centros. Eh, eh, públicos, ya la, la, los médicos pues que, que están recién saliendo de sus posgrados y etcétera, pues normalmente ya conocen esta técnica, aunque no está eh, en todos los centros, verdad? Como les comenté, son pocos los centros que pueden realizar esta técnica, ya que esto depende enteramente del equipo, de cuántas eh, adquisiciones dinámicas puede hacer o de, cua, del grosor, ¿verdad? Normalmente una, un tomógrafo con 16 filas de detectores pueden hacer esta adquisición con un grosor de 12 milímetros y pues eh, tiende a ser funcional, ¿verdad? Lo recomendado es que sean filas de detectores de 32 filas de detectores, ¿verdad? Pero siempre se puede hacer en 16 filas de detectores, ¿verdad? Aquí vamos a ver lo que sería eh, un video. Me, conforman que le, ¿Me confirman que lo escuchan, por favor? No, no se escucha. escucha no se escucha, Sergio. Ok. Vamos a verificar eso. aunque se puede leer los subtítulos. Eh, sí, aunque me interesa que se escuche porque hay más videos y esos no tienen subtítulos. Entonces sí me interesa que escuchen. Vamos a ver. Okay, pero a mí sí me escucha claramente, ¿verdad? Veamos. Sí, 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 se lo escucho bien. Eh. Bueno, debería escucharse, así que voy a intentar algo. Voy a intentar algo un segundito. A ver, eh, ¿se ve en la pantalla el video? Sí. Sí, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Ahora sí lo escuchan. No. No. Okay. No te logra escuchar Sergio. Okay. Voy a probar. Ok, vuelvo un segundito. Ok, lo vamos a ver así y yo se lo, bueno, se lo vamos a ir narrando, ¿verdad? Veo que alguien tiene la mano levantada. Paola Gómez tiene la mano levantada. ¿Va a preguntar algo, Paola? No, no, disculpe, fue que se levantó la mano solita. Ok, está bien, no hay problema. Bien, entonces, eh, bueno, aquí estamos hablando acerca de lo que sería la perfusión cerebral, ¿verdad? Cómo funciona, ¿Qué hace aquí se puede ver de que está haciendo eh, una adquisición dinámica, ¿verdad? Se ve en el mismo plano. Ya. Aquí estamos haciendo la reconstrucción, se les vamos a seleccionar lo que sería arteria y seleccionar lo que vendría a ser la vena, ¿verdad? Aquí está hablando de cuáles son los, los mapas que muestra, ¿verdad? Dependiendo de qué protocolo se está realizando. Si son eh, por infarto, por isquemia. Y aquí está mostrando lo que serían pues los mapas pseudocolor, ¿verdad? Y posteriormente aquí se tiene que dividir en los dos hemisferios para que pueda hacer un ROI tanto de esta zona como de esta zona de acá. Y aquí está hablando de, pues, de cuáles son los tiempos que, va estar, que está mostrando. Y depende también de qué protocolo se está haciendo, si se está haciendo uno de tumor o uno de isquemia cerebral. Y mostrando cuáles son los valores que ya les, ya les había mostrado yo aquí, pues está viendo de que hay eh, una hiperperfusión, puede ser provocada por isquemia cerebral o por, un, o por un, una anormalidad en el flujo sanguíneo. verdad Entonces, eh, así básicamente es que funciona la, eh, la, la perfusión cerebral. Eh, básicamente eso eh, y luego pasaríamos a lo que sería la tomografía computarizada de doble fuente Igualmente ya habíamos hablado acerca de esto en clases anteriores verdad que se, esto consta pues básicamente de lo que sería eh, dos tubos de rayos x verdad porque esta es una técnica que como les dije verdad utiliza estas dos fuentes de radiación, ¿verdad? Y utiliza también los dos detectores ¿verdad? que giran alrededor del paciente simultáneamente, permitiendo obtener imágenes más rápidas, con mayor resolución temporal y espacial y con menores dosis de radiación. ¿verdad? Porque la doble fuente eh, o el doble tubo de rayos X facilita la adquisición de imágenes con diferentes niveles de energía. Y ojo a esto, diferentes niveles de energía, que es una de las eh, aplicaciones también novedosas en Honduras. Actualmente, por ejemplo, actualmente en Honduras. No se, está no se está haciendo ningún estudio de energía dual, imágenes espectrales por energía dual, pero hay tomógrafos que pueden hacer, que, que pueden hacer esta técnica. Por ejemplo, los tomógrafos NeoSoft, NeoBIS, ACE, SP de 32 cortes que están instalados en Honduras, que hay alrededor de 25 a lo largo de todo el territorio nacional. Todos, pueden, todos tienen la opción de, de hacer imágenes espectrales. Claro, hay que adquirir la licencia, instalarla. Pero básicamente el tomógrafo tiene la capacidad. Aunque realmente nadie eh, al, hasta el día de hoy ha adquirido esta licencia. Esto también hay que ver de que pues, no es una tecnología muy conocida. Y que básicamente pues eh, hay que también entrenar al personal que va a utilizar el equipo, al personal que va a solicitar los estudios, a los médicos que lo van a interpretar. Entonces esto requiere eh, un tiempo de adaptación, ¿verdad? Para que todo pues vol 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 volvamos a, a conocer esto. Como cuando por ejemplo empezamos a tener tomógrafos de 32 cortes. Hoy en día ya se volvió común. Eh, ya de hecho el mínimo ahora es 32 cortes. Antes pues habían centros con... Tomógrafos de dos cortes, de un corte, de ocho cortes, hasta de dieciséis cortes, y eran los centros que eh, mejor tecnología tenían. Hoy día, pues, ya no estamos pasando casi todos a 32 cortes, y es la, te y es la tecnología, la tendencia que se está a la que se está pasando Honduras, ¿verdad? Entonces, eh, este, este sistema de adquisición de imágenes ayuda para varias cosas. Esto reduce también eh, lo que sería el artefacto metálico, ya pues, que está incidiendo en dos ángulos y con dos niveles de energía distintos y de esta forma puede eh, hacer de que la absorción diferencial de los tejidos pues pueda ser mucho más precisa y de esta forma poder ejecutar estudios eh, como por ejemplo análisis de prótesis ortopédicas con mucho menor eh, ruido por o artefacto por objetos metálicos y de esta forma pues brindar un mejor diagnóstico. También pues ayudan en el análisis de la gota, ¿verdad? Que es la acumulación de una enfermedad que acumula ácido úrico en las articulaciones. También puede eh, hacer, ¿verdad? Dependiendo del equipo, puede hacer eh, estudios contrastados sin contraste. ¿Por qué? Porque cada estructura del cuerpo tiene una respuesta dependiendo del nivel de energía que lo está atravesando. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del hueso, el hueso tiene una absorción diferencial mucho más fuerte por su densidad eh, que, por ejemplo, hígado o riñón. Entonces, estas diferencias de densidades se notan muchísimo cuando son estructuras adyacentes, lo cual la tomografía de, un so, de una sola fuente no puede hacer, no puede eh, hacer eh, o atravesar las estructuras con dos niveles de energía. Por ejemplo, nosotros tenemos un riñón con un cálculo, entonces, eh, un tomógrafo convencional, claro, va a ver el, 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 el ureter, pero. iba a ver la piedra, y va a ver el riñón, y va a ver el hígado, y lo va a ver todo, pero tiene que hacer. Eh, un postprocesamiento mucho más avanzado. Mientras que con esta técnica de doble fuente, eh, automáticamente el software va a separarle el yodo del agua y el agua del calcio. Por lo tanto, el, el hito, la piedra, se va a ver mucho más claro en una adquisición con una técnica de doble fuente, un tomógrafo que tenga doble fuente, que de hecho hay muy pocos, eh, y eh, así de esta forma separar los tejidos. Entonces, como puede separar el agua y el calcio podemos hacer estudios contrastados sin contraste hacer una eh, digamos una fase contrastada virtual claro siempre va a ser mejor una fase contrastada con yodo pero eso no quiere decir que no pueda salir bien o diagnóstica una fase contrastada sin yodo solamente eh, el líquido verdad que es, en este caso pues sería eh, los glóbulos rojos eh, que de manera pues más eficiente va a obtener este equipo con la técnica de adquisición de imagen de doble fuente. No es eh, del todo precisa, ¿verdad? Porque todavía es una tecnología que se está recién implementando, no tiene muchos años. Eh, en el mercado, y todavía hay varias, eh, eh, hay varias eh, marcas que están trabajando en esto todavía, ¿verdad? Más sin embargo, ya hay tomógrafos de doble fuente que son de uso comercial y varias marcas, por ejemplo, NeoSoft tiene tomógrafos de doble, de, de doble fuente, General Electric tiene tomógrafos de doble fuente, Siemens y Philips, ¿verdad? Entonces, hay eh, pocas marcas que toda, ya implementan esta tecnología, más que todo para las imágenes espectrales. Aunque más adelante vamos a hablar un poquito más al respecto. Por ejemplo, les voy a mostrar eh, este video que está acá. A ver, un segundito. Se quedó trabado. Entonces, acá, este es el tomógrafo de la marca NeoSoft Medical Systems, ¿verdad? que es un tomógrafo que hace 512 cortes, una plataforma bastante novedosa y bastante eh, tecnológica e innovadora. verdad, es un tomógrafo que tiene una capacidad de, de, de aplicaciones impresionante. Pues, eh, puede hacer eh, planificaciones de radioterapia, puede hacer clonoscopía virtual, endoscopía virtual, puede hacer análisis de la densidad ósea, puede hacer también el tema de eh, perfusión cerebral, corporal, con, pues, con rangos de escaneo mucho más amplios. Y es, pues, digamos, el, el producto de mayor tecnología con el que cuenta esta marca. Claro, eh, en el área de 512 cortes, pues todavía nosotros estamos en pañales, pues no hemos llegado todavía a, a esta cantidad de cortes. Eh, por el momento, pues, los especialistas tienen que trabajar con la cantidad de cortes que hay en Honduras, lo máximo, pues, eh, hasta 128 cortes, ¿verdad? Y pues, de esta forma... Eh, Vamos nosotros eventualmente a ir evolucionando. Por ejemplo, ahorita estamos en 32 cortes, pero ¿quién impide que lleguemos a 64 cortes, a 128 cortes dentro de poco tiempo? ¿Verdad? Eh, otra de los productos pioneros también, ¿verdad? Es un tomógrafo que cuenta con un tubo de rayos X eh, con una capacidad de almacenamiento calórico básicamente ilimitada. Un tomógrafo que no se calienta, por decirlo así, lo cual es una maravilla, que puede hacer la cantidad de estudios que quieran y, y básicamente no calienta, que es el Newbis Prime. Es un tomógrafo de 128 cortes con una rotación eh, de 0.259 segundos, ¿verdad? Uno de los tomógrafos básicamente más rápidos a nivel mundial, ¿verdad? Y está hablando cerca de, de que tiene una capacidad ilimitada, básicamente, de almacenamiento de calor. Eh, está hablando del punto focal, ¿verdad? De que también cuenta con una, con una tecnología de detectores bastante novedosa, ¿verdad? Que son detectores de, 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 de cerámica bastante precisos y puede hacer imágenes espectrales haciendo un, un KB switching, o sea, va cambiando de KB, va cambiando 80, 140, 80, 140 y lo hace de manera rápida generando imágenes espectrales a distintos niveles de energía con baja señal. De, de, de ruido, ¿verdad? O sea, la relación entre la señal y el ruido es bastante baja, por lo tanto, no hay mucho ruido y muestra imágenes mucho más precisas. Y aquí estamos viendo cómo va eh, cambiando el nivel de, pix, de pixelaje y mostrando las imágenes de pseudo color y lo va haciendo eh, mientras de esta forma está reduciendo la dosis de radiación. Ya estamos viendo que está haciendo ahí incluso hasta cardiotomografía, que es una de las. Eh, digamos, de, de las ramas o subespecialidades de la tomografía más complicadas y haciendo varios estudios angiográficos. Ya que cardio, pues todavía pues no llegamos mucho a esa área, ¿verdad? Entonces, pues este es uno de los tomógrafos que básicamente eh, va a ir eh, tomando auge, ¿verdad? A nivel nacional, pues cuando ya estemos llegando a esa tecnología para que lo vayamos conociendo, Esos son básicamente las, las aplicaciones que vamos a poder hacer. Eh, aparte de las que les había comentado, son tomógrafos que utilizan dosis de radiación bajísimas, muy bajas, incluso mucho más de las que estamos utilizando actualmente, y obtienen eh, cortes mucho más finos, mostrando mejor resolución de contraste al final. Entonces, eh, el objetivo sería ese, ¿verdad? Que vayamos viendo cuáles son estas nuevas tecnologías, lo que se viene para Honduras, que de hecho este tomógrafo de 128 cortes pronto, pronto va a estar instalado en Honduras así que vamos a estar ahí verdad promocionando para que lo conozcan y lo puedan ver es un tomógrafo la verdad impresionante otra de las tecnologías que de hecho esta pues es la más interesante de todas es una tecnología que que bueno está digamos recién salida del horno que es la tomografía cuántica la tomografía cuántica eh, o los tomógrafos de conteo de fotones verdad porque es una tomografía con, una tecnología que, que es una tecnología cuántica con detectores quantum, son nada más y nada menos que la reinvención total de la tomografía computarizada. Ofrece una forma radicalmente nueva de generar resultados clínicos basada en la revolucionaria conversión directa de la señal en su detector quant, quant, quantum max. ¿verdad? Entonces, eh, yo voy a explicar más o menos cómo funciona esto, eh, hacerlo un poquito más eh, digerible. ¿Verdad? Pero esta es una tecnología que hay muy poca información al respecto, hay muy poca información al respecto y básicamente eh, solo hasta el momento, solo he visto una marca que es Siemens, la que está implementando esta tecnología. Entonces, porque como es bastante nueva, entonces eh, vamos a, vamos básicamente a profundizar un poquito en el tema. ¿verdad? Por ejemplo, desde la introducción de la tomografía helicoidal, ¿verdad? ya por los años 1900, eh, en la década de, de 1990, ¿verdad? Eh, también con la tomografía multidetector ¿verdad? en el 2004 y pues, la de doble fuente en el 2005, ya les dije yo que tenía poco tiempo en el mercado, y la de detector de doble capa ¿verdad? en el 2013, que fue uno de los avances, esos son los avances más importantes en la tomografía. Ya la tomografía hoy día pues es una modalidad bastante madura que ha alcanzado una fase de saturación básicamente, ¿verdad? En la que hoy día hay tantas marcas, eh, tantos modelos de, de, de tomografía para, para escoger, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de todos los avances tecnológicos, eh, esta pues sigue teniendo ciertas limitaciones, por lo tanto siempre necesita complementarse con otras modalidades como resonancia, como ultrasonido, verdad, como PET por ejemplo, verdad, Entonces, tomografía por emisión de positrones. Entonces básicamente es eh, una tecnología que todavía depende de algunas otras para poder brindar siempre el mejor diagnóstico a los pacientes. Entonces, la tomografía eh, cuántica o por conteo de, 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 de fotones es una tecnología radicalmente nueva para la rutina clínica y eh, su núcleo, su forma de trabajo, pues es un nuevo tipo de detector. Básicamente es cambiar el detector, ya no de, de gas ni cerámica, ¿verdad? Sino que este es un detector de integración de energía convencional. ¿verdad? estos detectores de conteo de fotones eh, tienen el potencial de superar las limitaciones que comentamos antes de los detectores actuales que proporcionan una tomografía con una resolución espacial altísima sin ruido electrónico que eso es una de las cosas con las que siempre se batalla claro hay algoritmos hay inteligencias artificiales eh, verdad y tienen una eh, relación de señal ruido verdad bastante mejorada con dosis de radiación mucho más baja entonces esto hace que los tubos de rayos X se exijan menos que los consumos energéticos sean menos, que las dosis de radiación sean menos y que la imagen sea mejor. Entonces, eh, ¿qué diferencia eh, a los detectores de conteo de fotones? Bueno, todos estos sistemas de tomografía están equipados con detectores de centelleo de estado sólido, de silicio amorfo o, o puede ser también eh, yoduro de cesio, o etcétera, verdad. Pero el material de estos se, se basa en eso, que es un detector de centelleo y que está en estado sólido, ya sea cerámica o gaseoso, ¿verdad? En, en algunos tomógrafos. Este es un proceso de conversión de dos pasos. Bueno, utilizan esta técnica, ¿verdad? Que primero los rayos X son absorbidos, ¿verdad? Y convertidos en luz visible, ¿ya? Eh, esto lo hace el, 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 el detector, pues, de centelleo, ¿verdad? De silicio amorfo. En esa capa de ahí es donde se produce esa conversión a la luz visible. Luego, eh, hay un fotodiodo, ¿verdad? Que está en la parte posterior, digamos, la segunda capa del, del detector, ¿verdad? Que convierte esa luz. A una señal eléctrica y es ahí donde se produce el ruido en la imagen, puesto que las señales eléctricas pueden afectarse con cualquier interferencia, ya sea externa, interna o provocada. ¿Cuáles son esas? Que haya variación eléctrica, que el transformador no esté funcionando correctamente, que hay un cable muy cerca de, de, de un cable de alta potencia que haya, por ejemplo, ondas de radiofrecuencia cerca de, la, de los cables eléctricos que transmiten las señales de comunicación entre los detectores, la, la, la unidad de procesamiento y la computadora central del tomógrafo, entre otras variantes, ¿verdad? Que pueden provocar una, un ruido eléctrico. Y ese sería el truco, ¿verdad? Porque esta señal eléctrica es, es analógica, ¿verdad?, a bajo nivel. Y es susceptible al ruido electrónico, que es lo que les estaba mencionando, lo que pone un límite a la posible reducción adicional de la dosis de radiación. Por lo tanto, para que esta señal no se vea afectada, eh, los tomógrafos tienden a aumentar la dosis de radiación, pues para obtener mucha mayor información. Y puesto que también los píxeles que trabajan con estas matrices llegan hasta 1024x1024. 1024. Entonces es una matriz, eh, digamos, para los monitores de hoy día, ¿verdad? Es una resolución bastante pequeña. Al mismo tiempo, resulta problemático aumentar signific significativamente la resolución espacial de los detectores de centelleo de estado sólido más allá de los niveles de rendimiento actuales. O sea, es como decir que básicamente ya están bastante optimizados y aún optimizados están, eh, tienen ese problema de, de potencial, ¿verdad? No es que como que todos los tomógrafos tienen ruido eh, eléctrico, ¿verdad? Pero que sí eh, son muy susceptibles a eso, ¿verdad? En este proceso de conversión. En dos pasos que le estaba mencionando, la luz creada por los miles de fotones de rayos X, ¿verdad? Se, eh, que eh, Se acumula durante un tiempo de integración y se mide como, como un todo, ¿verdad? Como la data cruda, la que nosotros conocemos, la RAW data, con lo que se pierde, pues, la información espectral de la señal entrante. ¿Cuál es la señal espectral? Bueno, lo que se tienen que eh, hacer dos tubos de rayos X, eh, la tomografía cuántica lo hace con un solo tubo de rayos X, ¿verdad? Es decir, para obtener imágenes espectrales se necesitan dos niveles de energía y mientras que con el, los tomógrafos cuánticos ya solo se necesita eh, un solo nivel de energía. En cambio, los detectores de conteo de fotones pueden convertir directamente, o sea, ya no tienen que convertir los fotones a luz visible y luego señal eléctrica, no, aquí lo, lo convierten directamente. Los fotones de rayos X a señales eléctricas, lo cual agiliza mucho el proceso de reconstrucción, ¿verdad? Eh, en el proceso de conversión directa, los rayos X absorbidos crean eh, pares de electrones, ¿verdad? En el semiconductor, que más adelante vamos a ver una imagen, ¿verdad? Las cargas son separadas en un fuerte campo eléctrico entre el cátodo en la parte superior y los electrodos del ánodo, ¿verdad? Que son los que calientan eh, o los que reciben los electrones disparados desde el cátodo en la parte inferior del detector. Entonces, básicamente, el haz que incide, que atraviesa al paciente, es dividido y posteriormente, eh, pues digamos, amplificado, ¿verdad? En comparación con los detectores de centelleo en estado sólido, los detectores de conteo de fotones presentan varias ventajas. Por ejemplo, las celdas individuales del detector, eh, bueno, ya estábamos viendo en clases pasadas de que el detector es una forma de banana, ¿verdad?, que tiene varias filas. Entonces, eh, cada una de estas filas tiene una cantidad de, de, de elementos de detectores y cada una de estas, pues de forma individual, se puede reemplazar para ir eh, mejorando la calidad de imagen o añadiendo nuevos módulos, ¿verdad? Y en este caso, las celdas individuales del detector están definidas por el fuerte campo eléctrico entre el cátodo común y los ánodos y no hay necesidad de barreras adicionales como una malla, una rejilla, ¿verdad? Le llamamos nosotros en rayos X, eh, Buki. Y en este caso, pues es una malla que filtra, que está encima del detector filtrando la radiación, lo cual hace que también hayan ciertos fotones que se extravíen o que sean útiles, también pues se pierden en esa malla, ¿verdad? Entonces, esta, estas barreras adicionales están entre los píxeles del, de del detector, ¿verdad? Que eran los que le mencionaba, eh, para evitar la interferencia óptica inherente, in inherente a los detectores de centelleo. Entonces, la eficacia de la dosis geométrica es, por tanto, superior a la de los detectores de centelleo y solo se ve reducida por las láminas o rejías que, que de las que le estoy hablando, que son colimadoras de antidispersión o bookies, básicamente es un bookie, un poter bookie, ¿verdad? Que también están presentes en los detectores de centelleo, o sea, está presente en ambas, pero en, este, en el caso de los tomógrafos eh, cuánticos ya no es desfavorable. Entonces, además, cada píxel macro ¿verdad? del detector delimitado por las láminas del colimador puede dividirse en subpíxeles. Es como, por ejemplo, cuando tenemos un, una rebanada, un corte de 10 milímetros, lo dividimos en dos cortes de 5 milímetros, ¿verdad? Entonces, eh, claro, van a ser eh, subpíxeles de detector más pequeños que se notifican por separado para aumentar enormemente la resolución espacial. Entonces, a final de cuentas, es de esa forma en la que nosotros estamos viendo cómo va funcionando cada uno de los fotones, ¿verdad? Que genera una señal individual capturada por el semiconductor, ¿verdad? Es una, digamos, una especie de espacio entre el cátodo y los eh, ánodos que estamos viendo nosotros acá en la parte de eh, los detectores, ¿verdad? Eh, con una rejilla en la parte superior que eh, es antidispersiva o que ayuda para la radiación dispersa, haciendo que incidan los fotones en una sola dirección y obteniendo así la mejor calidad de imagen. Entonces, cada uno de estos, eh, digamos, píxeles se puede dividir. En dos haciendo que la resolución espacial sea mucho mucho mejor o sea la calidad de imagen va a ser mucho mejor con menos dosis de radiación con menos ruido electrónico verdad y también pues a, debido a la, la, la gran optimización que tiene que tiene esta técnica verdad entonces eh, con el detector de conteo de, fo de, de fotones eh, puede contar las cargas creadas por los fotones de rayos x individualmente así puede, pues también puede medir. El nivel de energía, ¿verdad? Entonces, ahora que tenemos eh, un detector que tiene sensibilidad espectral in inherente en cada exploración, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer con estos tomógrafos eh, imágenes espectrales por energía dual de manera pues eh, nativa, ¿ok? Ya no hay que hacer eh, una doble exposición ni un cabe switching, ¿verdad? Como les explicaba anteriormente, que la energía dual ese es el principio, que hayan dos niveles de energía a un nivel de energía alto y un nivel de energía bajo para que se produzca un promedio energético, ¿verdad? Y poder eh, cuantificar esta energía y obtener resultados diferentes a diferentes tipos de energía. Pero con esta técnica o con este tomógrafo o con estos tomógrafos cuánticos, eh, se elimina esa parte de la ecuación y básicamente en cada exploración que hagan, se puede, hacer una, una imagen, se puede obtener una imagen espectral, porque ya viene de manera nativa debido a este funcionamiento que les estoy explicando, pues porque puede medir el nivel de energía de cada fotón. Entonces, eso es eh, una tecnología bastante innovadora, que de hecho, pues, eh, como les comentaba, Siemens hasta el momento es la que está eh, promocionando esta marca y lo pueden, lo pueden ir a ver a la página de Siemens, ¿verdad? Para que estemos al tanto, pues, de cuáles son las nuevas tecnologías eh, que estamos eh, obteniendo. Y pues aquí... Un pequeño, aquí les tengo unos cuantos videos más o menos de, explicando también más a detalle todavía cómo está funcionando esta tecnología. Aquí está, pues, básicamente mostrando el tomógrafo. Pues, esta es una de las personas encargadas, ¿verdad? Él es eh, un profesor, ¿verdad? Y pues él está a cargo, digamos, de la división de eh, desarrollo e investigación de Siemens y ahí está mostrando cómo ha ido evolucionando verdad que cada tomógrafo que el multicorte que Wilhelm con Raron en el que descubrió los rayos X ahí estaba eh, hablando con con los demás ingenieros de desarrollo y mostrando la forma en la que se va a reducir la dosis de radiación con esta técnica eh, mostrando más que todo esa innovadora tecnología verdad porque realmente es bastante nueva eso es 2023 Y eh, está, está hablando de que es una tecnología bastante prometedora, ¿verdad? Sergio apagó su micrófono. No se escucha nada, Sergio. Se te apagó el micrófono. Ya, yeah, perfecto, gracias. Vamos a ver. Entonces, eh, aquí ya empiezan como a explicar cómo funciona básicamente. Aquí está en tres partes, esta sería la, la, la parte 1. Aquí ya empiezan a explicar cómo va funcionando esta técnica. ¿Verdad? Para que vayamos viendo. Ahí está hablando, por ejemplo, en el caso, pues, de conducto auditivo interno, ¿verdad?, en el que se está eh, obteniendo una imagen y cómo se va haciendo la mejora, ¿verdad?, mediante varias técnicas de adquisición. Y ahí está haciendo la comparativa, ¿verdad?, eh, con el detector de energía integrada y el, y el photon counting, ¿verdad?, CT, que es una tecnología bastante novedosa, ¿verdad?, que es el tomógrafo cuántico, básicamente. Ahí está mostrando que cuenta con su fuente de, de radiación, ¿verdad? Los detectores girando alrededor del gan, del, del paciente, ¿verdad? Eh, haciendo cuatro rotaciones por segundo, más de mil proyecciones, ¿verdad? El tiempo de rotación es aproximadamente 0.2, 0.3 aproximadamente. Está mostrando cómo, cómo hace el conteo de Puede contar hasta mil fotones a la vez con la cantidad de detectores que tiene, ¿verdad? Y ahí mostrando, pues, cómo inciden eh, perpendicularmente los fotones de luz directamente al detector, ¿verdad? Ahí es donde se produce la magia y la medición, ¿verdad? Obteniendo la cantidad de, de, de fotones que puede, que puede medir, ¿verdad? Y ahí está mostrando un centellador de cerámica, eh, la malla de colimación, el reflector, ¿verdad? Los fotodiodos que hacían la conversión. Este es el, 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 el detector de cerámica que ven ustedes que puede recibir menos fotones de radiación por el tema de la regía que también les estaba mostrando y también está hablando acerca de la conversión de los fotones a luz visible para después convertirlos a señal eléctrica obteniendo pues las imágenes que están viendo ahí. Ahí está viendo eh, cómo entra el fotón y este es dividido para que lo puedan ver, este es dividido generando pues algunos puntos muertos y que se tenga que aumentar la dosis de radiación. Entonces ahí está mostrando también cómo entra eh, el mismo fotón de luz y luego pues es intenta a base pues de la del fotodiodo que está en la parte inferior eliminar esas zonas muertas, verdad. También esto reduce la cantidad de calor que se produce en el detector, verdad. Y esta es ya la función del semidetector que como pueden ver, eh, divide eh, los fotones, los multiplica, por decirlo así, pero en la Toma. misma dirección, Toma. no en, ah, en direcciones eh, completamente aleatorias, ¿verdad? generando ruido en la imagen, sino que esta los multiplica, pero en la misma dirección, haciendo de que se produzca una imagen mucho más limpia, con menos dosis de radiación. Entonces, básicamente, eh, ahí está mostrando cómo es que funciona eso a gran escala. ¿verdad? Y haciendo la, la, la comparación, ¿verdad? Entonces, eh, vamos con el otro. La parte 2. Aquí está mostrando algunas ventajas. Está hablando de que los píxeles son mucho más pequeños. Estos píxeles que son más pequeños pues producen eh, imágenes con una resolución mucho mejor, ¿verdad? Produciendo pues eh, dividiéndose también en sus píxeles, ¿verdad? Eh, 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 haciendo mucho más efectiva la señal eléctrica que es enviada a la unidad de procesamiento. Y esto puede ayudar muchísimo en la reducción de la dosis de radiación, así como estaban viendo durante el que al principio de esto, pues es poder reducir la dosis de radiación, ¿verdad? mejora la calidad de imagen. Y también tiene una eh, reducción del ruido electrónico. ¿Verdad? Utilizando la tecnología de los detectores quantum. ¿verdad? No, eh, no estoy seguro si esto es una tecnología patentada por Siemens, eh, pero sin embargo son los primeros que actualmente ya la tienen comercializada. Y por último, la parte 3. eliminación del ruido electrónico. Esto lo pueden encontrar como photon counting CT. así lo pueden encontrar en internet, ¿verdad? Este está haciendo pues el, el envío de unas señales eléctricas, verdad, que tengan la suficiente energía como para hacer la equivalencia 25 kiloelectronvoltio, kilo que tengan la suficiente eh, energía para poder digamos eh, hacer un equilibrio energético en las señales enviadas, verdad? para que la señal no se vea afectada y sea bastante precisa. ¿verdad? así como lo pueden ver ahí. en el mismo nivel de energía, pero con una menor cantidad de ruido electrónico. Los niveles, los niveles más bajos de energía son los que menos ruido electrónico producen y cuando hay un pulso que supera el rango, este lo compensa. Ahí está viendo que está haciendo una una tomografía eh, con menos de un milisiever, de, que está en alta resolución con photon counting o tomografía cuántica ¿verdad? con conteo de fotones y lo puede hacer en mucho menos tiempo por, y con menos dosis de radiación ¿verdad? y también pues eh, con esta misma eh, adquisición se hace pues las eh, imágenes espectrales por energía dual Haciendo pues de que sean pues, muchas más aplicaciones las que se pueden realizar realmente con un solo barrido de tomografía. ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto para la tomografía computarizada y para, pues, para nosotros, para ustedes? Sí. ¿verdad? La conversión directa de la señal de los detectores de, de, de conteo de fotones ¿verdad? o de photon counting puede tener un gran impacto. Son mucho más eficientes en cuanto a dosis. Eh, de radiación que los detectores actuales. Además, sus píxeles son mucho más pequeños, proporcionando mejor resolución de contraste y, pues, esto uh, y la resolución espacial va a aumentar notablemente. Gracias a esta nueva tecnología, eh, se puede esperar una reducción aún mucho mayor de la dosis de radiación. Y, eh, claro, como son mucho más rápidos y mucho más eficientes, y que pueden hacer eh, imágenes espectrales por energía dual, eso va a terminar siendo un menor eh, uso de, de medio de contraste. Entonces, además, también se puede trabajar con imágenes que visualizan incluso estructuras eh, más finas, como los bronquios, eh, los bronquios de, lo, de, lo, de los pulmones, ¿verdad? E incluso metástasis en, en hueso, ¿verdad? Entonces, puede ayudar muchísimo con el tema de, pues, de la investigación, eh, de algunos casos clínicos bastante bastante complicados y estructuras más pequeñas, ¿verdad? Entonces, eh, esto es realmente, pues, varias de las novedades. Eh, seguramente hay muchas más, pero, pero bueno, no, no es eh, lo que realmente ahorita nosotros podríamos tener a corto plazo, ¿verdad? Pero que sí que sepamos más o menos por dónde va la, la tomografía ya hoy día, ¿verdad? No es. Eh, no es algo que tengamos muy cerca, pero definitivamente eh, los detectores de conteo de fotones son una tecnología. De hecho, en algunas redes sociales como LinkedIn, por ejemplo, vamos a encontrar varias tomografías realizadas con esta técnica porque ya es un producto que ya está en el mercado. Ya hay varios centros que lo tienen instalado o que lo están utilizando y ellos pues comparten las imágenes para que podamos ver nosotros los resultados. Pero entonces, eh, bueno, eso es lo que yo tenía para, para mostrarles realmente. Eh, no sé si tienen alguna pregunta alguna consulta realmente pues no era no era mucho porque no hay, no hay muchas tecnologías que sean muy relevantes al menos por el momento verdad más que eso pues agradecerles a todos por por haber participado porque realmente han puesto atención han hecho preguntas han participado entonces ahora yo quisiera pues a ver si no tienen alguna pregunta, algún comentario, dejarles eh, tribuna libre para que puedan compartir cómo ha sido su experiencia eh, en este taller, y cómo se han sentido, creen que han aprendido, creen que han avanzado, creen que pu pudieron haber aprendido algo más, les hubiese gustado aprender alguna cosa que de repente no hayamos visto, eh, los, los, los voy a escuchar. La verdad, Sergio, mucha, eh, Sergio, muchas gracias por, tu, por tus enseñanzas. Eh, contigo, la verdad, me siento más actualizado con respecto al área de, de tomografía. Y sí, resolviste muchas dudas que tenía yo a principio, pero con el paso de los tiempos que se, haya, que se dio con esa puesta inducciones, con estas clases que, que nos diste, eh, hace que, que que quiera más mi profesión que me que me interese más el área de radiología excelente muchas gracias José o sea hay hay alguna eh, algún tema que te hubiese gustado que también incluyéramos eh, dentro de este taller o en algún próximo taller alguna dinámica que te hubiese gustado que incluyéramos o o algo? La verdad, para ser muy cortito el, el, el tiempo que se nos dio, pues ya quisiera uno que fuese seguido, pero ha sido bastante completo a, a la par. Eh, sin embargo, yo diría que faltó como enfatizar más en el tecnicismo del, 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 de los estudios, es decir, eh, cuánto es la rotación por eh, las velocidades, es decir qué velocidad se deberían de, de utilizar eh, y demás. Sin embargo, sí se explicó, pero una barridita, por decirlo así, algo que, que ya uno ya sabe. Pero habrá personas que, que todavía no han empezado con este mundo de, tal, de la tomografía, pero para mí estuvo bastante completo. Muchas gracias, José. ¿Alguien más que quisiera dar sus palabras? recordando verdad que esta es la última reunión que tenemos y que bueno no sé cuándo nos volveríamos a ver pero espero ansiosamente en nuestro próximo en nuestro próximo en nuestra próxima actividad para que podamos volver a compartir juntos verdad a ver ¿quién? buenas buenas naum eh, Sergio, eh, un gusto Nahum el dinero desde la CEIPA. Eh, yo realmente muy agradecido eh, siempre por el reforzamiento y el aprendizaje y afirmación de, 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 que hemos estado compartiendo a lo largo de estas varias semanas y muy agradecido de verdad por, por, por el tiempo que se, se ha tomado para poder eh, ayudarnos a, a, a sustentar y mejorar pues lo, lo que hacemos eh, sin duda muy agradecido también por el apoyo que, que usted nos da a, a todos los que ya manejamos la, los equipos de tomografía de, de, de la compañía los eh, realmente es un equipo excelente, de, de, de muy alta definición y que nos ofrece, eh, creo yo, todo un mundo de muchas cosas que aún estamos por descubrir. <laughs> Cada vez que, que vemos algunas cosas, de, hemos visto que hay como más que todavía no hemos podido sacarle el provecho, ¿verdad? Eh, algo que de pronto tal vez podría ser eh, como... como no sé si existe, pero por lo menos en parte de algún temario para, para un futuro. ¿no? Eh, eh, tal vez ayer es eh, de repente poder dar como, yo sé que eso a veces queda como criterio, pero eh, dar como, como una línea eh, de, no sé cómo explicarlo, como un lineamiento de lo que se espera poder presentar eh, eh, en, en, en las placas que uno va a imprimir según el tipo de estudio que uno está haciendo. Eh, porque de pronto, eh, para el caso, yo aprendí que si uno va a hacer, por ejemplo, por decir algo, qué sé yo, eh, una tomografía es vital de pronto a poder hacer reconstrucciones según los retardos que uno vaya a a, vaya haciendo para ver eh, eh, qué tan comprometido o obstructivo puede estar eh, los riñones, verdad. Eh, y qué importante entonces hacer las reconstrucciones en 3D y presentarlas a la hora de, de imprimirlas. Pero sí. veo que de repente eh, he visto algunos estudios eh, de otros lados que no los presentan, no hay, no hay, es una urotomografía, pero solo, solo se presentan las imágenes en las acciones. Entonces eh, de Pronto, pues poder eh, tal vez como clasificar si se hace ese estudio, de repente, eh, este podría ser las tomas sugeridas que podrían de repente enriquecer, eh, tal vez la presentación para que el especialista pueda, pueda valorar de una mejor manera. Bajo los conceptos, por ejemplo, que, 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 que usted me ha brindado, notablemente han, han resaltado de pronto esos estudios cuando el especialista los ve. Claro, sí. Gracias, Naum. No. Gracias, Naum. No. Eh, bueno, de hecho, pues, para eso, ¿qué le puedo decir? Realmente, la cantidad de películas que, que, que vayan a imprimir realmente depende de, de qué tanto se quiere economizar el, el, el centro, ¿verdad? Y también de qué quiere presentar el médico radiólogo, eh, también junto con su, con su criterio, pues. Puesto que hay médicos radiólogos que no consideran necesario imprimir eh, eh, imágenes en planos coronales o sagitales, dependiendo de la patología, dependiendo del estudio, y hay centros que dicen: no son dos placas, usted vea cómo hace para meter toda la información en, en dos películas. Entonces, de esos factores depende, ¿verdad? Entonces, eh, hacer un lineamiento, hacer una guía, claro, se puede hacer con recomendaciones como nosotros lo manejamos, ¿verdad? Que, que en ningún momento les, les venimos a decir, eh, ustedes tienen que hacerlo así o si no, pues está haciendo un mal trabajo, no nada que ver. Si no, pues eh, claro que sí, podemos hacer recomendaciones, ¿verdad? De qué planos y en qué, y en qué tipo de proyección, ¿verdad? Se puede mostrar la, las, eh, las imágenes en las películas ya impresas. Eh, pero sí, realmente depende muchísimo más del centro que... Que de, de, de lo que nosotros podamos aportar pues nosotros siempre vamos a intentar eh, como técnicos eh, demostrar de la forma de la mejor forma posible demostrar eh, la patología del paciente, al final ese es el objetivo pues si en las placas usted demuestra eh, tanto clínica como, como visualmente que la patología está ahí pues eh, bastaría una, una sola película si nos vamos a, a lo estricto verdad pero no yo diría no... que más bien yo diría más bien que eso es, ya es como avanzar en, en el RIS, porque de qué vale ya poner las películas si hay a veces que hay errores médicos que hacen falsos positivos, y sería mejor como ya automatizarse, o sea, a dar el sistema como decidís, por decirlo o así, sea, algo por lo menos que sea ya avanzado y que puedan ver, y que propio médico pueda verlo en un monitor, en un computador y vaya viendo las imágenes paso a paso. Lo mismo eso va a pasar para. Por ejemplo, en la clínica donde estoy yo estamos con esa automatización. Nosotros hacemos telemedicina y entregamos CD con, con las imágenes. Eso de, de entregar las placas, pues yo, hay, hay, hay sitios que sí, que todavía lo hacen, pero ya eso es como un poco más de desactualización de por parte del centro, porque podrían bien invertir en, en un sistema de RIS que sea... este eh, ya en CD o en formato de, de página y se ahorra uno costes, porque cuánto no cuesta sacar una placa de, de, de alumno de plata y eso es costosísimo, y más los químicos que hay que hacer, o si no, el equipo de que, que va, va imprimiendo las placas, eso es un costo eh, que, que ya es desactualizado. Eso es a mí, en mi opinión, pues claro. Yo, yo lo trabajo acá en mi centro y la idea es como ir a, actualizándose también, a, ir al, al paso del, de los avances desde la tecnología. También hay que implementarlo en, en el área de salud. Claro, sí, eh, efectivamente. Eh, aunque bueno, al menos aquí en Honduras eh, todavía se utiliza el método de impresión. De hecho es mixto. Hay centros que tienen PaxRis y todavía sigue imprimiendo y de hecho varios de los centros más importantes porque eh, porque más que todo es también no solo no solo actualización del centro sino que educación del paciente el paciente pues que si usted le dice no eh, su, su su estudio está en la nube su estudio está en el link ingrese a este link para ver su estudio dígale a su médico de cabecera que ingrese a este link para que pueda ver su estudio y pues de repente es más más tema pues de educar a toda la población eh, y no tanto también del centro, ¿verdad? Porque el centro puede contar con los recursos. El centro, como le digo, aquí en Honduras es mixto. Aquí en Honduras hay centros que tienen PACS RIS, hay, solo, hay, hay clientes que solo tienen un PACS local para el médico radiólogo, eh, y hay clientes pues, que no tienen PACS porque definitivamente no han, no han decidido hacer la inversión, como usted decía, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, eh, también depende del paciente. Tal vez el paciente no lo ha exigido, o tal vez los médicos que trabajan para el centro no lo han exigido todavía no ven las ventajas que ofrece el pasarse a lo digital claro en el mundo ideal es eh, cada, cada, cada centro con su Paxi y RIS y, y que puedan manejar todo de manera digital desde la administración verdad porque el RIS le da esa esa herramienta de poder eh, administrar todo todo el departamento de radiología ¿Verdad? Y el PAX, pues para que el médico radiólogo pueda hacer su informe casi de manera in inmediata, ¿verdad? en tiempo real, haciendo ese estudio, imagen subiendo la nube y el, y el médico tiene acceso a eso. Nosotros eh, actualmente estamos eh, trabajando en actualizar varios centros, de hecho ya tenemos alrededor de 20 PAX-RIS a nivel nacional trabajando perfectamente, pero como le comentaba, ¿verdad? para todos a nivel general. Depende mucho si el médico está dispuesto a utilizar esa tecnología, porque hay médicos que son de la vieja escuela y prefieren las cosas en físico. Hay médicos que solo quieren lo digital y bueno, ya exigen, ¿verdad? Entonces, no, es ha una situación de, de unificación entre, entre los profesionales, pero sin embargo... Qué? hacer RIS y PAC o ser solamente RIS, la verdad uno le ahorra demasiado tiempo tanto para el, para el, para el, para el técnico que nosotros nos toca esperar a que entregar el, 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 la placa o darle esos, esos datos, Es una situación de actualización para, disminuir, para, para bajar la, el, la carga de trabajo y optimizar tiempos. Yo, yo eso lo tenía eso, eso lo implementé a la clínica donde trabajé cuando estaba recién llegado y la verdad nos ha funcionado bastante bien incluso hasta con los rayos x a veces nos dice ay ah, será que no los tiene en, no lo puede pasar por WhatsApp y se pasa automáticamente y es más fácil entregarle las radiografías por WhatsApp al, al paciente. Eh, es más más práctico por decirlo así claro, claro, completamente de acuerdo. Pero eventualmente vamos a llegar a eso, eventualmente todos vamos a estar en la era digital, eh, todos los centros hospitalarios van a pasarse a lo digital, tienen que, es mucho más, como se dice, mucho más fácil llevar la información de manera digital. Eh, aunque, claro, eh, ya hemos tenido casos de, de ataques cibernéticos aquí en Honduras, lo cual parece algo extraño, pero, pero ha pasado, no sé. Qué beneficio le verán a eso, pero han atacado varios centros que, de hecho, por eso han cambiado su, su pensamiento, ¿verdad?, sobre lo digital. Eh, nuestro PAX eh, realmente no hemos tenido este problema, al menos nosotros no, gracias a Dios, ¿verdad? Y pues ahí vamos a ir viendo qué centros son los que se van uniendo, ¿verdad?, a, a la digitalización e implementación de RISPAS. Eh, de hecho, el compañero que participó, Naum Molinero, él ya, ya tiene experiencia con, con, nuestro, con nuestro sistema de almacenamiento de imágenes, PAX y RIS, y pues él sabe que es mucho más fácil de esa forma, ¿verdad? que también hay médicos radiólogos que prefieren ir a ver a la estación y no necesitan un RIS-PAX. Eh, ya depende, ¿verdad? Pero esperemos que eventualmente todos pasemos a, a, a esa tecnología, ¿verdad? Que en Honduras hay, en Honduras hay. Nosotros lo distribuimos, hay otros, hay otras empresas que lo distribuyen, eh, pero, pero esperemos que eventualmente pasemos a eso. Eh, Nazari Nicole. Dice Nazari, Sergio, de casualidad brindan talleres de manera presencial para todos aquellos que vienen comenzando en el mundo de la tomografía. Eh, ok, Nazari, eh, por el momento, eh, solo virtual, lo vamos a hacer. Por el momento solo virtual, no, no tengo enterado de que estén planes hacerlo de manera presencial, por el momento va a ser solo virtual. Así que eh, claro, en el caso de que nosotros hagamos una réplica de este taller, vamos a, a tratar de que ustedes puedan entrar a, a la estación de trabajo y puedan hacer reconstrucciones y eh, y por qué no, de repente en alguna ocasión podamos hacer algún estudio. Ya ya veremos eso más adelante, ¿verdad? Para que sea más práctico que adquieran mejor experiencia, al menos en reconstrucciones, que eso es un tema eh, que se necesita mucho más práctica, ¿verdad? Eh, al menos con las reconstrucciones, yo les puedo prometer que podrán entrar a la estación de trabajo y hacer reconstrucciones ustedes, con sus propias manos. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta o comentario? O que nos cuente su experiencia con el curso, si... ¿Verdad? ¿Marley Dubón? Vamos, Marley, hable. Hola Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Marley. No, primeramente gracias por todo el conocimiento que nos ha transmitido, como le dije la vez pasada, pues vale mucho, para mí vale mucho. Eh, yo sé que hay muchos que tienen mucha experiencia acá, pero bueno, yo no, no tenemos tomógrafo todavía en nuestro centro y NewSoft pues es uno de los de los que ha sido elegido y pues esperamos que muy pronto. Excelente. Sí, yo también espero que muy pronto, Marley. Ahí estaremos, espero, de que podamos compartir más experiencias. Muchas gracias, Marley. Por... Sí, eh, mi pregunta es. En... ¿Sí? Hola, creo que me perdí un ratito. Hola, sí, sí, no, diga, diga. Sí, enfocar en eso, de que si sigue, pues eh, que no se quede solo aquí, a motivarlo a que, a que siga, ¿verdad?, transmitiéndome esos conocimientos y. Eh, que se pueda eso que acaba de decir, poder trabajar desde la estación remota, eso sería muy, muy, muy bueno para poder practicar, ¿verdad? Los que no claro. tenemos pues la experiencia de poder hacerlo. Entonces, sí, Entonces, claro, eso claro. más que todo. Oh, no, perfecto, perfecto. Sí, de hecho, gracias. gracias a usted, Marley, por su participación. De verdad, es muy importante ¿verdad? su participación. De hecho, sí, como les comentaba, eh, en el caso de que hagamos una réplica, eh, efectivamente vamos a meter la estación de trabajo para que puedan practicar. Voy a practicar todas las reconstrucciones de todos los estudios. Yo me encargo de, de que tengan todos los estudios para que, y se los dejaría, digamos, como de manera sincrónica. ¿verdad? O sea, eh, podemos decir, armamos eh, grupos de cinco. Un, un grupo cada día, por ejemplo, ¿verdad? Ah, ponemos un horario y la persona va a tener su horario para entrar a la estación y va a tener como media hora, más o menos, para hacer las reconstrucciones que yo le diga. En caso de que le hagamos un ángel de miembros inferiores, pues bueno, va a hacer las reconstrucciones multiplanares y volumétricas del ángel de miembros inferiores, las va a dejar guardadas, yo las reviso y le doy una, una evaluación, ¿verdad? Y así usted, o sea, usted la puede hacer en cinco minutos, pero usted va a tener 25 para practicar lo que usted quiera, o sea. Y, no hay ningún problema, va a tener para practicar, no hay ningún problema. Tanto para los que ya trabajan con tomógrafos neosoft como para los que les gustaría conocer la, la marca y la estación de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso no hay ningún problema. Yo tengo la estación, tenemos el material, solo faltaría organizarnos por grupos y ya, ¿verdad? Pero eso sería para el próximo taller. verdad eh, Muchas gracias, Marla. Eh, Alejandra Suárez. Hola Sergio, muchísimas gracias. Para mí fue muy importante este curso, ya que somos principiantes en este mundo y sea virtual y todo, uno va aprendiendo nuevas cosas. Muchas gracias Alejandra Suárez. Sí, definitivamente, eh, eh, habemos, en este taller yo vi que habían varias personas que tenían muchos años de experiencia y aún así decidieron inscribirse y las felicito, de verdad, los felicito y les agradezco por su participación, pues es muy importante, ¿verdad? Eh, en este curso no solo ustedes aprendieron, yo también, yo, ta yo también aprendí muchísimo, aprendí de ustedes, aprendí de sus experiencias, los que participaron me contaron sus experiencias. Eh, una vez sostuve una, una conversación con uno de los compañeros eh, que trabaja en Choluteca, Brian Verde, él me compartía varias de sus experiencias y, y le agradezco muchísimo porque eh, es importante conocer los puntos de vista de, de, de todos ustedes, pues uh, eh, no es, eh, no solo hay, un, hay, un, hay miles de formas de hacer las cosas, los estudios entonces es importante con, entre más conozcamos mucho mejor y por mi parte yo siempre voy a estar dispuesto a seguir compartiendo lo que yo vaya aprendiendo ¿verdad? porque no lo sé todo eh, ya me gustaría a mí saber todo ¿verdad? Eh, y aún así me gustaría compartirlo siempre con ustedes o al menos lo que se pueda eh, este curso fue pensado de forma eh, muy básica, o sea no, no era mi interés eh, que fuese muy avanzado, que muy complicado, ne, no entrar mucho a detalle, a cosas que, que realmente solo es para enriquecer el conocimiento, sino que, que, fuera, que fuera básico, para que fuera entendible, para que pudiéramos partir con la gente que, que de repente todavía no tiene experiencia o acaba de iniciar en el mundo de la tomografía, fue más pensado para ese tipo de, de, de profesionales. ¿Verdad? Pero, claro, vamos a, a intentar meter uno que ya sea pues avanzado y, y pues ya en el avanzado no van a ser solamente siete módulos, sino que meteríamos todo el, todo el temario completo, ¿verdad? Entonces, los invito a que también se pasen pendientes, ¿verdad? Eh, para el siguiente taller eh, lo vamos a ir... Lo vamos a ir promocionando cuando ya estemos cerca, ¿verdad? Y, y pues arrancar otra vez con esto, recordando que este es el primer taller eh, de tomografía en Honduras. Ya, porque la Universidad Nacional Autónoma de Honduras eh, sí prepara a los tecnólogos, nos prepara el Centro Nacional de Adiestramiento de Recursos Humanos, del SENAR, yo soy del SENAR. Y conozco a muchas personas de la autónoma y todos somos eh, excelentes profesionales, pero hay que aceptar que no dan la preparación al 100% para áreas especializadas como tomografía y resonancia. Entonces, la idea pues, es ir, e ir implementando esta, estas modalidades de, de preparación. Al menos de manera virtual, pues para que puedan tener una mejor preparación o un, o un punto de vista más. Pues al final, si usted ya tiene 15 años de experiencia, le puede servir mi punto de vista o el de alguno de los compañeros que participe. Entonces, esperemos que podamos, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién, quién más levantó la mano? A ver. Eh, Dantia Padilla. Vamos, Tantia Padilla, puede, ¿puede participar? Hola, profe, ¿cómo está? Profe, Hola. una pregunta. No me queda muy clara la cuestión esta. Hay que hacer las prácticas. Pero en el caso de yo, yo vivo en Colombia, no... Pues okay. no entendí esa parte. ¿Me puede profundizar? Gracias. Con gusto, con gusto. Miren, le vamos a explicar. Eh, voy a abrir mi estación. Un segundito. Y voy a compartir mi pantalla. Cuando yo me refiero a estación de trabajo, me refiero a la computadora que usted tiene para hacer las reconstrucciones de tomografía. Entonces, eh, por ejemplo, usted tiene una computadora, eh, un acceso a una computadora, tiene acceso a internet. Yo le daría a usted eh, un código de usuario, ¿verdad? Con el cual usted va a entrar a ese programa, con el código que yo le voy a dar, y usted va a entrar aquí donde está viendo. Sí, lo pueden ver, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, se puede ver. Ok. Entonces, usted entraría aquí, Dantia, y aquí usted va a encontrar que hay varios estudios. Nada más esperemos que cargue. Aquí hay varios estudios, miren tenemos tórax tenemos cadera pelvis rodillas cerebro de resonancia de tomografía tomografía abdomen de, etcétera angios estudios normales verdad entonces eh, usted entraría aquí a esta a esta estación con su computadora o su tablet o su teléfono si prefieran, que yo les recomiendo que sea una computadora no tiene que ser muy avanzada ni nada por el estilo eh, entrarían aquí, usted agarraría alguna, yo le voy a dar el procedimiento, yo le voy a decir, usted va a venir, va a agarrar la, la, el estudio o el volumen que yo le diga, en este caso, pues el contrastado, que sería este, se va a la aplicación que yo le diga, yo les dejaría el, el, el video grabado para que ustedes lo puedan repetir las veces que quieran aprender, y usted entraría aquí, y aquí usted ve la, la, la reconstrucción, esta es volumétrica. Entonces, usted haría justamente esta reconstrucción, ¿verdad? Eliminaría el hueso, yo les enseñaría eh, todas las formas para eliminar hueso, ahorita lo estamos haciendo de manera automática, el, el software lo hace automáticamente con un algoritmo que tiene, no habría que estar eliminando, entonces usted entraría a hacer esto, estas reconstrucciones, y esta es la estación de trabajo a la que entraría. Yo, si algún estudio me falta, yo lo conseguiría y y yo lo pondría aquí para que ustedes puedan practicar todas las reconstrucciones, oídos, senos paranasales cerebro, toras, abdomen, pelvis miembros inferiores, contrastados simples, eh, incluso podría conseguir eh, eh, estudios de cardiotomografía para los que sea si alguno que cuente con algún tomógrafo de 64 cortes entonces a esto entraría Dantia, hacer las reconstrucciones aquí usted las haría esta es la sesión de trabajo y no, esta profe. sería la sesión ya no, ok entiendo, gracias bueno, para servirle. Eh, ¿Alguien más que vamos a ver? Creo que escribieron en el chat. Un segundito. Eh... Florinda Calle dice: Muchísimas gracias, Sergio, por compartir su conocimiento con nosotros en este maravilloso mundo de la tomografía. Dios le dé la sabiduría necesaria siempre y que concordemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Florinda, eh, por su participación, por, por su comentario, ¿verdad? Muchas gracias. y Ojalá, y sí, ¿verdad? Dios primero podamos, eh, podamos coincidir en alguna de las capacitaciones, ¿verdad? Eh, Johanna Martínez dice: Hola Sergio, de antemano muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Eh, yo no tengo experiencia en tomografía, pero gracias a ustedes. <coughs> Perdón. Pero gracias a ustedes, los términos básicos. Espero que nos tomen en cuenta para el próximo taller. Muchas gracias. Claro que sí. Están cordialmente invitados al próximo taller. No les puedo decir cuándo, cuándo va a ser porque todavía no lo sé. <coughs> Hay que preparar el material y prepararme yo y, y ver cómo lo vamos a manejar, ¿verdad? Eh, qué plataforma y todo esto, ¿verdad? Hay que planificarlo, ¿verdad? Eh, ¿Alguien más que quisiera participar? Eh, no, pues, eh, Sergio, buenas tardes. Eh, gracias por, eh, ¿verdad? Por haberme tomado en cuenta en este taller a mí. Eh, tengo poca experiencia, le voy a decir, Sergio, porque, bueno, eh, más que todo, pues yo he estado, tengo, digamos, 18 años de estar ejerciendo la profesión, pero estuve, vaya, mucho tiempo en, en otra área. Y pues eh, en lo que menos tengo experiencia es en tomografía. Yo llegué ahora al departamento de, de diagnóstico. Y pues eh, no tuve no corrí con la suerte de de, de de entrar al área de tomografía y hasta que se arruinó el tomógrafo. Y, pero tengo entendido que van a actualmente van a hay planes para instalar uno nuevo. Eh, yo no sé si será ustedes los que lo van a instalar. Pero pienso que en esta ocasión sí voy a tener la oportunidad de poder estar en esa área. Eh, gracias por, por tomarme en cuenta. Sí me interesaba empezar ya a tener estos cursos básicos, ¿verdad? Para ir entendiendo. Y creo que este, pues, eh, para mí ha sido de mucha importancia. Voy a seguir viendo los videos las veces que sean posibles. Porque sí me interesa, eh, 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 ¿verdad? Aprender el conocimiento en este, en, es, en esta área. Eh, pues eh, sí quiero que me siga tomando en cuenta en los siguientes cursos, ¿verdad? Si sí, se puede dar un intermedio o un avanzado para, pues, yo no ir como quien dice eh, sin nada de, 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 de experiencia o de, no, nada de conocimiento, aunque sea lo que es la teoría. Eh, me sé que cuando estuve, bueno, cuando yo, yo estuve, yo crecí del de, de cenar, eh, yo no tuve la oportunidad tampoco en aquel momento porque éramos tantos los que estábamos en, en aquel momento y estuvimos haciendo la práctica en hospital escuela y pues fueron pocos los que tuvieron la oportunidad de estar en esa área posteriormente pues eh, salimos de ahí pues usted sabe que, que se nos en los hospitales eh, del, del, del estado pues es bien eh, son bien pocos los departamentos que están pues equipados eh, pero sí eh, en el hospital donde estoy pues uh, tengo la, la la oportunidad creo en este momento que van a instalar el nuevo tomógrafo eh, ya de poder estar en ese en esa área entonces si quiero porque de hecho ya pedí que se me dé la oportunidad de estar especialmente en esa área para conocer, porque para conocer y tener la experiencia, un, un, un técnico como nosotros de, debemos estar capacitados en todas las áreas. Y bueno, es, creo que este es el momento que yo tengo para poder estar por ahí. Y pues, como le digo, me, me sirve este curso este curso me, me está sirviendo de mucho y voy a seguirlo viendo para estar pues ya no ir des, eh, desde cero y muchas gracias, verdad, muchas gracias Tadia, gracias a usted por su participación ¿de qué hospital en qué hospital está usted? hijo? Pues mire que yo estoy en el hospital San Felipe pero estuve muchos años en el área de de radioterapia entonces, eh, no pude, pues desde que me nombraron, pues me mandaron a aquella área y, y pues no tuve la oportunidad de, de estar en lo que es eh, el área de tomografía. Sí he estado en mamografía, en convencional, en, en, los otros, en las otras áreas, pero en tomografía ha sido como, como bien difícil para mí y creo que a, ahora sí voy a poder estar en el área de tomografía. Tengo como quien dice lo básico que nos enseñaron en el cenar en aquel tiempo, pero hace muchos años ya, ¿verdad? Ahora bien, yo necesito, eh, ¿verdad? Hacerlo, eh, tomar, retomar de nuevo eh, esa, esa área y la práctica porque pues, es fundamental. Claro, me parece perfecto. Muchas gracias, Adia, por su participación, por sus palabras. Eh, y claro, está cordialmente invitada. Al siguiente taller. Sergio, Sergio pregunto, ¿ustedes no son ustedes los que van a instalar el nuevo tomógrafo? Eh, bueno, el San Felipe es eh, una institución pública. Y, ¿Sí? y esas adquisiciones la manejan por, por licitación. Entonces, no tengo manera de decirles si somos nosotros o no hasta que no se termine la licitación. Ah, bien, bien, bien. Sí. Sí, porque eh, si sí, estamos Si estamos de de que... sí, nos acaban de instalar el equipo de mamografía de punta, ¿verdad? y dicen que el el tomógrafo que llega también es de de punta entonces eh, yo dije pues seguramente son ellos los que los que van a pero sí este bueno no realmente no estoy muy muy mmm, no tengo mucha información acerca de ellos solo sé que llega un tomógrafo y que pronto pronto están en eso ya yo espero también que seamos nosotros Ajá. Yo espero muchas gracias Adia eh, bien alguien más que quiera participar Dice Denzel Moya, eh, me pareció muy bien la temática de las reuniones, ojalá podamos seguir adelante con el conocimiento y cuando ya tengamos tomografía en mi centro estaremos más que listos. Perfecto, Denzel, un gusto, esperamos pronto poder ir a instalar un tomógrafo a su centro. Edith, eh, gracias Sergio, como siempre excelente conductor de enseñanza, explica muy bien y nos hace entender todo lo que necesitamos saber como profesionales radiológicos, se le agradece mucho. Gracias eh, Edith por su participación, gracias Denzel, eh, muy bonitas palabras, gracias de verdad, se les aprecia. ¿Alguien más que quisiera dar alguna participación o algún comentario o algo? Si no, pues podríamos dar ya dar por terminada la reunión. Gracias, Sergio. Gracias, José. Gracias a todos. Gracias por todo, Sergio. Por nada, por nada, Eduardo. Salta. De nada, Frank. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Estaremos viendo en, una próxima, en un próximo taller, ¿verdad? Esperemos. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, hasta pronto. Gracias, buenas ah. tardes. Hasta pronto, Sergio, gracias por todo. Por nada, por nada, gracias, gracias a ustedes. Gracias, Sergio, gracias, nos vemos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Sergio, gracias. De nada, de nada. Muchas gracias, Sergio. Por nada, Jorge. Gracias a ustedes.